fuimos convocados y elegidos por el pueblo. Que no se nos amedrente, que se nos respete, que las cuestiones problemáticas podemos resolverlas mediante el diálogo, que se nos escuche y que se entienda de una vez por todas que el ayuntamiento somos todos y no solo aquellos quienes aplauden y dicen que sí por agradar y permanecer dentro del equipo reinante. Sé que hay muchas personas, como lo dije, muchos de mis compañeros que están en desacuerdo, pero que por miedo no están aquí. Y debo también decir, por la seguridad de los que estamos aquí, que cualquier cosa que nos llegara a pasar, hago responsables a Juan Carlos Conrado y a Omar El Sordo. Por último, voy a terminar diciendo que necesitamos poder realmente fingir como lo que somos, autoridades y cabildo en pleno, pero no para ser privilegiados, al contrario, para trabajar y para tratar de resolver las verdaderas problemáticas y necesidades de la ciudadanía y de nuestro pueblo. No se nos olvide que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gracias. También quiero aprovechar para comentarles que la situación de las peticiones que hemos realizado reiterativamente de manera verbal se transformaron en papel y se dio parte al Gobierno de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Auditoría Superior de Michoacán, al Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán. Aquí están los sellos donde ya se fue también informada la problemática, con el simple hecho y afán, honestamente, de trabajar bien para ustedes. Queremos trabajar para ustedes. No estamos atacando al ingeniero Roberto Mejía, simplemente pedimos que se trabaje como se tiene que ser apegado a la ley. Muchas gracias. Si así lo alguien lo permitiese, pero sí, por miedo y porque han recibido ya pues, amenazas. También quisiera preguntar, en el caso concreto de sindicatura, que desde hace un par de días está cerrado, ¿cuándo estará en función nuevamente? Yo volveré a trabajar a mis funciones, no puedo decir que regulares. Voy a poder a realizar lo que esté en mi lo humanamente posible. No cuento con personal alguno para realizar ninguno de los trabajos. Aún así, pues lo haremos. Y como puse en el comunicado, que a lo mejor se tergiversó un poco la información, era nada más no que fuera tan cerrado, sino que me dieran oportunidad y paciencia para yo poder estar desahogando cada uno de los asuntos que llegan ahí, porque entre mi ex equipo y yo, más o menos atendíamos y está documentado de 12 a 15 asuntos diarios, entre deslindes, rectificaciones de predios, problemas generales, escritorios, etcétera, etcétera. Entonces sí, me regresaré a trabajar el día lunes y normalmente, pues, con mi persona. Suelta. Así es. Hablaste de dos personas a quienes hiciste responsables, sí, de lo que pudiera pasar. ¿Hicieron una denuncia o se van a hacer las denuncias pertinentes? No están en este momento. Omar, ¿qué, perdón? Omar El Sordo. ¿Y otra persona? Juan Carlos Conrado. ¿Qué cargos tienen ellos? ¿Qué funciones tienen ellos? Juan Carlos Conrado, tengo entendido que es el director de Parques y Jardines y de Aseo Público. Y la otra persona es el de... no sé si tenga un cargo como tal, creo que es la Secretaría de los Jóvenes. Bien, ¿conocen ustedes la agencia bancaria o demás que les va a dar el préstamo a Jiquilpan para construir esto y la tasa de interés en que está sujeta? Es el 1.08, la tasa mensual, con una comisión por apertura de 6%. ¿Sí? Y se menciona, la financiadora no, la SOFON no aparece aquí, solamente aparece la asociación que estaba dando los otros 22.5 millones, pero no la,
la institución crediticia no lo aparece en la foto. ¿El 1.5 es mensual? 1.08. Así es. Pago mensual promedio, financiado un año, es 1,875,000 pesos, pero ahí no están poniendo el interés. Ok, financiado un año. Estamos hablando que los ingresos en Jiquilpan en un año, ¿cuánto viene siendo? Híjole. Se calculaban 900,000, ¿no? ¿900,000? Sí, está. Sí, perdón, 900,000. Por 1,500, 600 por 1,500. De 600. Sí, 900,000. Ya habla Carlos Chamunga. Quería preguntarles. Sí, no, perdón, discúlpame, 900,000. Ok. Perdón. Preguntarles, ¿qué tipo de amenazas han recibido por estas personas que acabas de mencionar? ¿Cuál es, si esta situación de no acceso a la información de cuentas, minutas, que hacen si están presentes en salas de cabildo, desde cuándo surge esto? ¿Desde que inició este nuevo gobierno? ¿O a partir de cuándo de este proyecto de la alberca? ¿O cómo está la situación? Sí, acerca de las amenazas no puedo hablar. ¿Pero si han recibido amenazas de muerte o qué? No puedo hablar al respecto. En el caso de lo otro que preguntas, desde que inició, bueno, al inicio se hicieron 2 o 3, máximo 4 pseudo reuniones y después de eso nunca más. ¿Pero a partir de qué fecha? Noviembre, diciembre, septiembre, ¿no? Fue el inicio de... Sí, septiembre, octubre, por eso estoy mencionando 4 o 5, porque vamos a suponer, o vamos a decir que septiembre y octubre estuvieron siendo cubiertas. O sea, ¿quiere decir que no se hace como marca la ley, que debe de ser mínimo una vez al mes? Son dos. ¿Dos veces al mes? Según la primera semana. Ajá. Se hace el acta. Pero no la reunión. Ah, ok. No, o sea, no se convoca, no giran el oficio del citatorio 48 horas antes y en una extraordinaria 24 horas antes. Simplemente se notifica por vía WhatsApp que ya está lista la acta y vamos a pasar. ¿Y ha pasado ustedes a firmar? Muchas veces no. Respecto a los despidos injustificados, ¿saben más o menos cuántas personas están en esa situación y qué es el proceso que están llevando? Aproximadamente 50. ¿50? ¿Cuál es el proceso que se está llevando respecto a eso? Aún no sé si, la verdad, desconozco si haya demanda ya. Yo como representante legal sí he recibido ya alrededor de 14 a 20 ya emplazamientos. Oye, en México, por lo mejor me recordaste, ¿en México a qué instancia le hicieron saber todo? ¿En México? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Presidencia de la República. Sí. Fue para la Función Pública. Yo tengo una duda, entonces no tiene sesiones de cabildo como tal, o sí, no, y vos, ya, otra pregunta. Específicamente el presidente municipal, ¿se han entrevistado ustedes con él? ¿Si él les dice que cuál es su situación? ¿En este momento? Ah, bueno, respecto al desarrollo de las sesiones, sí se le ha dicho de manera verbal que no están apegadas a la ley orgánica, que hay que ponernos las pilas para ejecutarlas como deben de ser y que se nos aperture la voz y voto que tenemos por ley, porque el hecho de presentarlo y decir que todo ya está redactado, que todos por unanimidad aceptamos, pues no nos parece, porque pues ni modo que todos pensemos lo mismo, porque de verdad hay situaciones en donde uno piensa diferente, no le parece algo y si tú lo cuestionas o tienes dudas, se molesta y te dice que no va a ser algo mal, que confíes en él, pero lamentablemente no, en el derecho y en las leyes, no es cuestión de confiar, sino de apegarse a lo que están escritos. ¿Al Congreso local no le han hecho llegar ningún documento? Como tal, no se le ha girado al Congreso del Estado, pero estamos elaborando los documentos. Gracias.
Carlos Flores, periodista independiente. ¿Qué sigue después de esto, Paola? ¿Hacia dónde va? Tanto al interior del ayuntamiento, ¿habrá posibilidad de que lleguen a algún diálogo, algún acuerdo? ¿O tardarán? Porque se ha rumorado mucho que se podría buscar la posibilidad de que saliera el presidente. Como lo mencioné, si escucharon bien, nosotros estamos en la mejor de las disponibilidades para que este conflicto pueda llegar a su fin y que trabajemos como debemos trabajar. No depende de nosotros el que se solucione o no se solucione. Al respecto de eso, nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna declaración ni nada que muestre que vamos hacia ese lugar. Obviamente, en todo caso que esto pues no se llegara a resolver, pues se tiene que seguir con la vía legal. El presupuesto anual de Jiquilpan, ¿ustedes lo realizaron? ¿Ustedes lo firmaron? Ese día, bueno, pues... ¿No se les presentó, se les entregó para que lo firmaran? Se nos entregó para que lo firmaran. Okay. Pero más no para su revisión. De la misma forma en la que nada más se les presente para firmar que sea obviamente un perjuicio de los valores. Parte de eso es por el cual estamos solicitando una copia de las actas de cabildo para revisar, porque en muchas ocasiones se cambiaban, se entregaban, se manipulaban, había errores. Y se volvían a firmar otra vez. No tenemos claro, para tener una respuesta no tenemos. Ustedes no tienen las copias de cabildo, o sea, son públicos, podemos solicitar cualquiera de los publicados. ¿A quién se lo atribuyen? ¿Al secretario? ¿O al presidente? ¿O a todos los miembros? Estuviste en transparencia, una subida, ¿cómo se cumplió ahora mismo la subida? Incluso por eso mencionaba que se le solicita en tiempo y forma a como ese periodo de actualización de cada información dependiendo al tipo de funcionario o de información. En este caso, pues yo la solicité desde que se entró la administración hasta la fecha. No, y hay oficios donde están firmados porque he recibido haciendo constar de que sí. Que no estaban llevando a cabo formalmente las reuniones, las actas y todo. Como síndica, tú tienes mucha responsabilidad en llevar a cabo toda la legalidad de lo que acontece en el ayuntamiento. Lo sé, en muchas ocasiones se dialogó al respecto, como ya lo habló mi compañero Rodrigo, siempre había una promesa, sé que las promesas pues no debí confiar, ¿verdad?, en que eso iba a ser. Asumo en esa parte mi responsabilidad, pero sí había repetido las ocasiones el acercamiento pues para que esto se hiciera de la manera correcta. Yo en lo personal como medio le solicito a todos los que se nos haga, que las reuniones de cabildo sean abiertas, que podamos nosotros como medios o cualquier persona asistir, ya que han estado de acuerdo a la ley, pero la cierra. Ahorita yo le solicito por este medio que por favor las abran para que podamos asistir y poder informar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Claro, por nuestra parte no hay ningún problema, ni ninguna objeción, y como lo marca la ley, pues eso es público. En la cuestión de las luminarias, hubo el arranque de la obra,
y al acceso a la Universidad de la Ciénega se inauguró y se también ¿Pero no tienen acceso a cuánto costó, quién las ejecutó, cómo se pagó, si tuvo crédito, no hubo crédito, nada? O sea, no hay una claridad. ¿En algún momento le notificaron, en este caso al presidente, que de acuerdo a la ley se tenían que llevar a cabo las sesiones de cabildo que marca la ley? Sí, reiterado. ¿Y él qué les dijo? ¿Que se iba a hacer? Pero nunca se ha hecho. ¿Ustedes han levantado algún acta administrativa en ese sentido? Bueno. Aparte de que han dado a conocer a la sustancia, pero de manera interna. Se han entregado algunos al contador, algunas en mi caso. Yo acerca de que no se me entrega las cuentas tanto anuales como trimestrales. Se entregó al tiempo. Yo en mi caso no. Y estando en Síndica, dentro de la historia de Jiquilpan, ningún síndico ha publicado las propiedades del municipio. Es una obligación de la sindicatura, viene dentro de la ley orgánica municipal. Podemos contar, si tienes ya el padrón de las propiedades del municipio, bueno, las que quedaron después de que el ayuntamiento anterior pagara con terrenos y propiedades del municipio las demandas laborales, en que la población pueda conocer de qué es dueño el municipio y el estado. Claro que si el padrón no está terminado, ¿por qué? Porque hemos encontrado que faltan bastantes escrituras y estamos tratando de localizarlas. Ya hay una lista donde ese proceso se está trabajando. Ok, gracias. Bueno.